Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias dedicada, dedicado a mujeres artistas, las pioneras, mujeres artistas de la vanguardia, eh, como por ejemplo fue Sonia Delaunay. En este caso la conferencia va a estar dedicada a una artista española eh, que es María Blanchard. Creo que también tendréis algunas otras eh, figuras como Ángeles Santos de estas grandes artistas que durante algún tiempo o bastante tiempo estuvieron olvidadas y no necesariamente en su tiempo, muchas veces están silenciadas por la historiografía posterior. El caso de Paria Blanchard es un caso de especial, de especial coraje. Tuvo que, bueno, que solventar muchos obstáculos, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por haber nacido además con una malformación física y con una debilitada salud. Que le produjo una cierta uh, dificultad en esos tiempos, uh, hablamos del de primer tercio del, del, del siglo XX. Había nacido en el año 81, era de origen santanderino eh, y, y murió en el año 32, relativamente joven, con 51 años. Mm, María Blanchard. Sin, muchas veces ha estado encasillada por ser la mujer de las maternidades. se ha, se ha quedado la, eh, mucha crítica eh, solamente con su fase digamos, más figurativa relacionada con el mundo un tanto de la moral más cristiana, de los géneros más clásicos, eh, como la maternidad eh, o como las pinturas de niños, etcétera. Pero lo cierto es que María Blanchard es un ejemplo de experimentación, de riesgo, de audacia y de originalidad en su lenguaje, que pasó eh, por una serie de inquietudes artísticas que la sitúan sin lugar a dudas en la vanguardia de su tiempo, tanto eh, en las fases sobre todo del cubismo, donde tuvo una relación muy estrecha con un pintor, con Juan Gris como sus guiños, por ejemplo, al surrealismo eh, y una serie de, de, de lenguajes que, desde luego, posicionan de entrada a María Blanchard como una eh, gran vanguardista, eh, que no tiene por qué estar menos cavada con respecto a, a, a otros contemporáneos suyos. ¿no? Además, María Blanchard, lo primero que hay que decir es que rompe con el prototipo de esa mujer eh, digamos, eh, dedicada solamente a los temas, eh, aunque no lo parezca en un principio, pero eh, a, a, a asuntos digamos, más vinculados con lo estrictamente femenino, como podía ser el, el caso, por ejemplo, de, de Mary Cassatt o Bert Morisot, ¿sabes? Eh, eh, sensualidad de lo femenino. Pero tampoco se sitúa, eh, por supuesto, en el objeto de deseo de los surrealistas, que fueron también coetáneos, coetáneos suyos. ¿no? En gran, eh, concentra en pocos años gran parte de, de sus cualidades, hace una especie de carrera muy vertiginosa, muy rápida en su evolución, desde una, digamos, una, a una primera formación pues, más bien clásica. Eh, podemos decir que María eh, Blanchard eh, forma parte, desarrolla prácticamente toda su obra en París, eh, de ahí este título: ¿no? una pintora española en París, y al lado de otros eh, artistas de la escuela española de París, como pueden ser Manolo Huguet, Ángeles Ortiz, o, eh, 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 Hernández Viñez, Francisco Bores, etcétera. Bien, la, la biografía de María Blanchard comienza en, una, en un Santander, una ciudad de provincias, ¿no? en, a finales de, del siglo XIX. Eh, había nacido en, una, en un ambiente de cierta, de cierta cultura burguesa, en un ambiente más o menos burgués, eh, pero bueno, era hija de, un, de, de Enrique Gutiérrez Cueto. Eh, hija de padre español pero de madre eh, de ascendencia francesa, de ahí el apellido Blanchard, prescindió de su apellido, de primer apellido paterno una vez que llega a, a París, igual que le sucedió a Picasso, eh, eh, que por cierto nace también en el año 81, igual también que, que Picasso, estas coincidencias de la historia. Su padre, sin embargo, eh, era un funcionario de, eh, del puerto de Santander. tenía una posición eh, media, de una burguesía media-alta, eh, y al mismo tiempo era dire director de un, de, de un periódico, del, del periódico El Atlántico de, 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 de Santander, un famoso diario de carácter liberal, y fue precisamente, curiosamente, su padre el que la animó a, a su formación artística. Debido a, su a sus problemas físicos, nació con una... Era, nació con una malformación física que eh, la historiografía, eh, una vez más con su eh, manera un poco de. de, eh, de vestirla la historia de sensacionalismo, eh, la, eh, la achacó a un accidente que había tenido su madre y, y que, eh, en el, durante su embarazo y tal, pero eh, la realidad es que tenía una alteración cromosómica que. Al igual que toulouse-lautrec, le hacía, eh, tenía joroba, tenía una estatura muy baja y, y eso le llevó a ciertos complejos, evidentemente, y a una, a, digamos, eh, una protección excesiva por parte de su familia. Pero al mismo tiempo ella siempre estaba con los adultos, se beneficiaba de la cultura, digamos, de las tertulias, de, las, eh, de los conciertos que se daban en su casa de piano, su tía tocaba el piano, también tenía algunos mmm, tíos y, y, y parientes que, está, que eran escritores, que estaban en ese ambiente que también de alguna forma culturalmente le benefició. ¿no? María siempre soñaba con eh, hacer de la pintura eh, una, algo bello, algo, buscaba la belleza también a través, a través de, la, de la pintura. Los primeros años de formación, fijaros, eh, bueno, su, su padre en un momento dado le anima, debido a que desde pequeña sabía dibujar, le anima a ir a Madrid. Va a Madrid, ingresa a la Escuela de Bellas Artes sin ningún problema. Y eh, se pone a las órdenes de un maestro que le va a influir en un principio. Uno de sus profesores es Albert, Álvarez de Sotomayor, que entonces era uno de los eh, pintores digamos, del costumbrismo, ya de carácter modernista o más avanzado, junto con también Emilio Sala, que también va a ser uno de sus primeros maestros. Aquí en estas primeras eh, pinturas se ven claramente la influencia de sus, de sus maestros eh, de la Escuela de Bellas Artes. Eh, y en 1908 hace un primer cuadro que va a tener un gran éxito dentro del Salón de Bellas Artes, que, de la academia, que, de los estudiantes, que eh, se celebra todos los años. Y este cuadro, junto con otro que va a estar desaparecido, que se llama Los primeros Pasos del año 1908, mm, le va a dar la oportunidad, le va a, a dar una beca para poder estudiar en París. Eh, en París se le abre un mundo, un crisol de modernidad que para ella era prácticamente desconocido y uh, esto le va a fascinar desde el primer momento. Mm, con mucho arrojo, con mucha valentía, ella se pone a las órdenes, empieza a, a, a pintar con maestros o con artistas avanzados para la época, como puede ser Anglada. Eh, Camarasa, un simbolista modernista catalán y luego mallorquín que tuvo acabó sus días en Mallorca, pero que tiene una gran, eh, digamos, presencia internacional. Él había fundado una, una academia en París, en, en esa, en ese panorama de muchos artistas españoles eh, en, 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 en la capital de las artes que tuvieron un papel importante y esto es importante también destacarlo. Nuestros artistas de esa época tuvieron no dentro de España, pero sí fuera un papel muy destacado y empezó a hacer esas, esos juegos también con ese simbolismo ya de carácter más erotizante eh, con unas líneas arnubó más sinuosas con un atrevimiento mayor que le va separando cada vez más y a marchas bastante rápida pues de eh, esos primeros pasos más digamos más, más académicos o más eh, conservadores en cuanto a las formas al estilo etc. Eh, pinta entonces eh, algunas obras que le han dado un carácter casi de protosurrealista, eh, proto al igual que eh, influida por un artista que, que descubre, descubre entonces, evidentemente, a toda la vanguardia. Uh, parisina, tanto a los Forbes como eh, por supuesto a Can, al Kandinsky eh, que, 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 que expone y que, que tiene relación con París el Kandinsky munichiano de, de, de Blue Writer del, del, del jinete azul empieza a, eh, a, a tener ese contacto con todos esos nuevos movimientos de innovación que para ella le abren un, un auténtico mundo ¿no? eh, la, la influencia de, desde luego de de estas, eh, de, de, perdón, de, eh, de Henri Rousseau en estas, en estas primeras obras, como por ejemplo la, la española ¿no? se ve muy claramente. ¿no? Eh, a partir del año 14 bueno, realiza esta obra perdón, que es importante de esta primera etapa parisina, mujer con vestido rojo, mmm, donde las influencias del fobismo y del primitivismo. De, de esa primera fase del protocubismo ¿no? digamos eh, está muy marcada eh, desde luego ella tiene un, un pintor preferido del, del fobismo que es Van Dongen que es un artista de procedencia eh, holandesa pero que está dentro del grupo de los de los, eh, de los fobs, ese atrevimiento cromático de los rojos intensos eh, pero al mismo tiempo eh, hay eh, críticos que hablan de una clara influencia del mundo de la estética de las, de las máscaras primitivas ¿no? que había introducido Braque y Picasso y Apollinaire en el arte como digamos, eh, modelo de romper eh, los cánones de la figura clásica y de las, eh, del naturalismo todavía imperante en muchos, en muchos eh, ambientes. ¿no? Esa, esa ruptura probablemente tuvo que ver con la mmm, con el contacto que tuvo con un retrato que había hecho Picasso en ese, en ese momento, que era el retrato de Gertrude Stein, que era un retrato de 1906. ¿no? Eh, esta obra ya es mucho, muy posterior, es de 1912, pero retoma, digamos, de alguna manera esa, eh, esa tradición de eh, los perfiles negros también de Van Dongen, del, del fobismo, y al mismo tiempo esa planitud de la figura, eh, la mm, sensación de, de inexpresividad. ¿no? Uh, que le acerca a ese, a ese nuevo modelo del arte. Mm, ella decía que el arte empieza donde la naturaleza y la razón terminan, dando paso, sin duda, a esa nueva, ese nuevo lenguaje mucho más intuitivo que la va a ir alejando rápidamente de la pintura imitativa. ¿no? bien, eh, en la guerra del 14. Sucede algo y es que va, ella está en París, de vuelta luego tiene que volver a España y vuelve otra vez a París para ya quedarse de manera definitiva. En esta primera fase parisina, ya durante, durante estos primeros años de, de, de los 10, Toma contacto, fijaros, con todo este elenco de grandes artistas, entre los que se encuentra Picasso, con el que llegará a exponer en un momento dado. Diego Rivera, que entonces está en París, en esa etapa vanguardista fundamental para su pintura, y luego ya a partir de los años 20 ya retornará a México y empezará toda su etapa del muralismo eh, mexicano, etc. Mm, pero también con André Lot, con Bar eh, Chagall, eh, que es el que aparece uh, en este Marchagal, Picasso, aquí tenemos a, a Rivera, todos esos artistas eh, y también ideólogos, etcétera, André Lot, como, como uno de los que será su, su maestro posterior, la van a coger, la, la van a tener eh, como una gran pintora, incluso fijaros que Rivera, cuando ella, ella ya está metida en el mundo del fobismo, dice esa frase, ningún colorista de nuestro tiempo la sobrepasa. ¿eh? Eh, Juan Gris también va a estar en ese momento allí y va a tener un contacto muy importante. Va a compartir incluso eh, taller con, con la propia eh, María Branchard. ¿no? Es, sin lugar a dudas, una excepción porque es una mujer artista en un mundo de hombres, pero lo que decíamos al principio, eh, por sus coetáneos aceptada por eh, y con posibilidad incluso de poder presentar y mostrar eh, sus, sus obras. ¿no? Bien, en 1914, André Lot, que entonces es su, y del que hablaremos a posterior, es, posteriormente es, es, es su profesor, André Lot era un, un, un cubista, digamos, más heterodoxo. ¿eh? Y eh, que luego se pasará al, al, a la nueva figuración, al nuevo orden, al, a la, al nuevo clasicismo, pero que mmm, la anima mucho e incluso tiene una relación bastante uh, de maestra y discípulo, pero eh, la acompaña en algunos de sus viajes a Londres, etc. Y eh, en uno de estos viajes eh, va, viaja a Mallorca con, para pintar también junto con, con Rivera y con, y con Lipschitz, que es un escultor de origen polaco que va a tener también mucha, uh, un papel importante eh, y que era amigo de Modigliani, de todo ese núcleo con los que se codea también eh, María Blanchard. Sin embargo, en ese momento estalla la Primera Guerra Mundial y eh, en el momento que está en Mallorca se tiene que dar eh, en, en España también la familia de, de María Blanchard. La, la quiere um, hacer que retorne a, a, a Madrid, su familia ya vive en Madrid uh, y, um, y ella tiene que, que, que irse a la capital. ¿no? Allí en Madrid empieza una nueva fase muy pequeña, muy corta, pero que también va a ser importante desde un punto de vista uh, de vinculación, aunque sea efímera con la vanguardia, con la generación del 27, con la generación eh, de lo que luego será la llamada generación del 27, con eh, Ramón Gómez de la Serna eh, como principal portavoz. Y en todo ese mundo también del de, eh, de el Café Pombo, las tertulias del Café Pombo, donde eh, Ramón Gómez de la Serna va a, a, a apoyarla, va a, a escribir algunas, eh, algunos versos y algunas eh, frases muy, muy curiosas y muy, eh, muy tiernas ¿no? con respecto también a María Blanchard, siempre con esa, esa mirada un poco enternecedora con respecto al artista, es decir, en ese caso en eso sí que hay que decir que bueno existe una diferencia eh, siempre entre lo que eh, lo que proviene del género femenino y lo que proviene del género eh, masculino ¿no? mm, Es eh, en, en ese momento Ramón Gómez de la Serna decide que está también en relación con los artistas ibéricos eh, y que está dentro de ese pequeño núcleo de vanguardia que existe eh, en torno a todo a toda ese, ese mundo, a algunas de las uh, revistas ¿no? como Ibérico, etcétera, Y eh, Arte Ibérico, pero mm, decide hacer una exposición un poco en ese, mm, para poner en valor lo que se está haciendo en España y conectar con el mundo de la vanguardia internacional. Y, Realiza esta, obra, esta exposición en el Salón de Arte Moderno, con obras, entre otros, de, de Rivera y de Blanchard, a la que da título llama Los Pintores íntegros. Allí María Blanchard expone una obra que hoy está, creo, desaparecida, que es a Venus. Yo la he tenido que sacar también de una ilustración de un, de un libro, Venus de Madrid, del año 15. Y la eh, exposición eh, en la que aparece una, un desnudo, eh, absolutamente eh, en, una, en, en, en un estilo completamente antinaturalista, es una contestación nuevamente a, a la pintura del, del clasicismo, con ese lenguaje muy atrevido desde un punto de vista también de la, de la eh, síntesis de la pintura, etc. Lo importante es que. Eh, lo que ocurre es que hay una crítica desaforada en el Heraldo, eh, en el periódico el Heraldo de Madrid, un artículo que va a tildar a las obras de caricaturas y que incluso sale una viñeta satírica en la que aparece eh, el gran Rivera, eh, Diego, eh, Diego Rivera, junto con eh, eh, la caricatura totalmente despiadada de, eh, de María Blanchard. ¿no? Y la acusan de simplemente figuras repugnantes, eh, una crítica conservadora que habla de figuras repugnantes y de un no querer eh, dibujar bien. Le reprochan el, el, el desprecio de su propio talento como, como pintura como pintora ¿no? eh, y que, que se haya desviado de aquella manera eh, en, el, en el arte. ¿no? Ella responde con una con una entrevista y habla y dice que el arte para ella es vida y por lo tanto permanece sujeto a las leyes de renovación y al cambio de cada tiempo. Eh, hay que admirar, dice, el arte del pasado, el arte del, del pasado glorioso español, pero lo cierto es que un pintor en ese espíritu del tiempo también, eh, tiene que estar sujeto a las leyes de renovación y de su, propio, de su propia época. ¿no? La familia nuevamente entra, digamos, como salvaguarda de, de María Blanchard, le dice que no puede vivir porque hay una precariedad económica total, por su parte, no tiene... Eh, se agrava de manera eh, dramática casi ¿no? la situación de precariedad económica y eh, le instan a que eh, se matricule en las escuelas normales de Salamanca. Y María Blanzar acepta una cátedra y empieza, mmm, mal que le pese, a estudiar ella, a, perdón, a enseñar a, a finas señoritas a, eh, la... Mmm, el dibujo, etcétera, pero con unas enseñanzas que evidentemente no están apoyadas por el resto de profesores que se ponen en su contra. Tiene una Salamanca en ese momento también, son ciudades en las que nadie pasa desapercibido y además se metían mucho con su malformación, con, su, con sus problemas físicos, en el andar, etcétera, y renuncia no soporta ese calvario y renuncia definitivamente a su plaza para marcharse de manera eh, ya permanente eh, a París, de manera que ya no vuelve a pisar suelo español nunca más. Ella en uno de los diarios en uno de los, habla de esa época que fue muy, eh, muy triste ¿no? y muy desgarradora para, para un artista que amaba desde luego también a su, a su patria, a su país. Dice, fue el periodo más doloroso de mi vida. En París, sin embargo, fui acogida con los brazos abiertos por mis amigos. La pequeña María ha vuelto, decían, la pequeña María ha vuelto, me sentía muy bien, me sentía muy bien en mi patria de adopción. Pero lo cierto es que la melancolía con respecto a su país de origen siempre estuvo presente. ¿no? Empieza ya a partir de entonces del año ya eh, de los años eh, 16, 17, una, una intrusión, o sea, una, una conquista mucho más grande del, del cubismo, un cubismo que había, ya estaba, digamos, Picasso y, 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 y Gris y, y, y Braque eh, a, a, habían pasado ya por todas las fases una, una, un estilo que va a romper completamente con toda la mirada renacentista del cuadro Ventana, que va a hacer saltar por los aires toda la perspectiva euclidiana, va a entender la pintura, es una manera, un lenguaje completamente revolucionario, que lo que hace es convertir el cuadro en una subdivisión de petit cubes pero va mucho más allá, es una, un análisis muchísimo, muy eh, profundo, casi de pintura conceptual, podríamos decir, en el que se rompen los parámetros naturales del tiempo, del espacio, etc. Y se trata de entender la realidad como una visión multifocal y, y multi, eh, eh, una, una, digamos, una manera de, de entender la naturaleza o eh, la realidad como una simultaneidad, ¿no? de, eh, en, lo que, en donde el movimiento y la, la luz eh, y las distintas eh, miradas se van a, a representar en un plano completamente bidimensional, ¿no? a través de ese andamiaje del, del típico cubismo analítico. Como digo ya, en los años en los que mmm, María Blanchard mmm, eh, empieza ya a introducirse en ese cubismo analítico, eh, vemos aquí, por ejemplo, este cuadro de, de Picasso, donde digamos que el cubismo analítico es más potente. ¿no? Estas serían ya fases ya de Braque en un cubismo llamado sintético eh, y Juan Gris, que fue el que a partir del año 16 va a cambiar un poco lo que era. Esa pintura hermética de mmm, estudio digamos, más conceptual eh, para hacer de la, del cubismo algo más abierto, más, más colorista y que va a tener una influencia en los que luego se han llamado los eh, por, por Douglas Cooper, por ejemplo, los cubistas de salón, que son de una mmm, que no dejan de lado digamos, la parte sensual y la parte hedonista de la, del, del color, etc. Bueno, eh, en este momento la pintura de, de, de Juan Gris va a tener un peso importante, pero sobre todo eh, se hace muy amiga de, de Juan Gris, que le presenta precisamente uh, eh, Litzig, que es este escultor con el que también había viajado en un momento en ese viaje también a, a Mallorca y que fue en Mallorca donde Lipsitz había empezado a hacer sus series de, de marinero con guitarra, que aquí vemos un, un ejemplo, pero también Lipsitz le, le va a, con, a conectar con su primer gran marchante, que es León eh, 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 Rosenberg. Harold, eh, es una saga de grandes, de, de grandes marchantes, en la que luego estará presente también eh, Harold Rosenberg, y él, él le va a introducir, ya va a hacer sus primeras exposiciones, se va a comprometer eh, con él, con ella, y va a tener una, uh, un papel fundamental para dar a conocer eh, su obra en París. Eh, Leon Rosenberg que en ese momento regenta lo que era la galería Le Lefort moderne que había sido mm, en, dirigida en otro momento anteriormente por Kahnweiler, Weiler, que había sido a su vez el eh, marchante del, del cubismo, tan, del primer cubismo digamos de Braque y, y de Picasso eh, y eh, finalmente mm, se hace con, con, con esa galería eh, Rosenberg. ¿no? Entonces empieza a hacer exposiciones junto con Juan Gris, con Leger, con André Lott, con Severini. Participa en el Salón de los Independientes eh, con obras eh, eh, importantes. Eh, a, participa en el arte francés de vanguardia en la sala d'Almau, que ahí la vemos, la sala d'Almau de Barcelona, la, o sea que va hasta Barcelona, Barcelona y París en ese momento eh, van a tener una conexión importante. Eh, y a, eh, va a ser la ciudad digamos, que se desmarca de todo el resto de, de ciudades españolas con respecto al arte moderno y que está casi a la altura, podríamos decir, de, del desarrollo vanguardista que, se, que sucede en la capital parisina. En la Sala d'Aumau, el año 21, va a ser el reconocimiento de esos pintores de vanguardia en, en, en Barcelona. ¿no? La relación con, con Juan Gris va a ser, como digo, eh, importante. Ambos digamos que denostan o no rechazan de algún modo ese cubismo más ácido y más eh, distorsionante de las, de las figuras que podíamos ver en las señoritas de Aviñón, ¿no? de, de, de Picasso. Eh, tampoco van a, a querer hacer una... A, un arte, digamos, eh, provo provocativo, de, 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 rupturista, eh, y tampoco les interesa relativamente el mundo eh, del, del arte negro, de las artes primitivas. ¿no? Más bien, el punto de partida tanto de Juan Gris como de María Blanchard va a ser una especie de sesanismo, de, 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 de mmm, un paso más allá a partir de lo que había uh, hecho sesan en la fragmentación digamos, de la forma, pero sin perder de vista eh, el motivo ¿no? ¿Sí? y con una monumentalización y un eh, sentido del color que, mmm, del que iba a prescindir, de que había prescindido en su momento el cubismo analítico más, más hermético, por, eh, como digo. ¿no? Eh, sin embargo, eh, Gris reconocía en, en Lansard una una manera clásica más contenida eh, a través de, también del vocabulario ya de un cubismo más avanzado, el cubismo sintético de estos eh, planos cromáticos que vienen dados también por, por, el, uh, por el lenguaje del papel colé, ¿no? del, de los papeles pegados del, del collage. Mm, Gris le Introduce, además, en una manera de hacer, le aconseja sobre el modo de, de preparar los colores, sobre la manera de conseguir tintas de una luminosidad y de una, uh, digamos, mm, de una uh, ampulosidad casi, ¿no? mm, mucho más eh, nut nutricia, mucho más uh, decorativista en el mejor de los sentidos. Y, uh, y esos contrastes, gracias a técnicas eh, que eh, él decía que había que preparar, por ejemplo, de, gracias a técnicas sobre todo de imprimación, que es la primera capa que se da al, a, al soporte antes de introducirla antes de, de empezar a pintar. Y decía que él aconsejaba que mm, según qué tintas, si rojas o más cálidas o más frías, se podía enfriar o se podía a, a, a hacer calentar la, lo que era la pintura. Intensificar, decía, o apaciguar un color. ¿no? Y le incitaba además a pintar sobre contrachapado. Decía, es más sólido, es más, eh, digamos que ratifica más la, el, el sentido bidimensional, a pesar de esas juxtaposiciones esas transparencias entre, entre cuadros, pero siempre. Haciendo hincapié en lo bidimensional de la pintura y además decía es más barato. ¿no? Juan Gris, que había sido un hombre muy melancólico con unos problemas también depresivos importantes, decía que uh, decía que, que, que María Blanchard tenía que seguir. Una, una fase, ¿no? una, una serie de episodios en su obra. Hay que ir despacio. Él decía, además, que mmm, su obra, eh, Cézanne le había enseñado cosas importantes, pero que mientras Cézanne eh, hace de la botella un cilindro, decía Juan Gris, eh, yo hago del cilindro una botella, es decir, parto casi de la abstracción para hacer el objeto, lo de menos es la, el, el tema en sí, lo demás es esa estructura del cuadro con un lenguaje completamente eh, distinto, de cubos, geométrico, pero sin perder digamos, la entidad eh, también de, la, de, ese, de esa realidad. ¿no? Eh, la, las fases de María Blanchard en el cubismo, y ya voy eh, un poco... Eh, más, más rápido para porque tengo muchas cosas que contaros, pero empieza a fijaros con, una, con, un, con un cubismo digamos que en el que eh, aparece ese cubismo analítico donde eh, las, los, la figura es casi una unidad, no ha fragmentado eh, el cuadro el color, el colorido eh, es un colorido el que, que sigue como unas pautas de representación, no es aleatorio, el traje uh, rojo de esa dama del abanico, el abanico en amarillo, etcétera ¿no? y que tiene que ver también con la influencia que va a tener en ese momento también de Diego Rivera que está metido también completamente en ese mundo también mm, influenciado por el movimiento, por, la, por dar a la figura o el movimiento eh, del cubo futurismo, que también es una tendencia en la que eh, ella va a, a basar esas primeras eh, fases a, analíticas. ¿no? Mm, Enseguida, y gracias a la influencia de Juan Gris, en la que vemos aquí un retrato de Josette ¿no? del año 16, que va su mujer Josette, con la que vive en Montmartre. Eh, Aquí vemos cómo el cubismo sintético de María Blanchard se impone de una forma mucho más, eh, más clara. La reducción temática, ya no hay tantas alusiones a los elementos esenciales ¿no? de, la, uh, de la representación, eh, la, los planos mucho más amplios de, de tonos, de tonalidades muy claras. Uh, y la simplificación al mismo tiempo mmm, que de, de los motivos florales, por ejemplo, que aparecen eh, al fondo de, la, de esa composición, mmm, que nos eh, dan un sentido de ligereza, pero al mismo tiempo nos introducen como una especie de interior burgués. De, Quizá ese recuerdo también de su, de su, es un, podía ser casi una especie como de eh, autorretrato retrospectivo, ¿no? de cuando ella era pequeña y se ve a sí misma eh, en, esa, en, ese, eh, en esos salones, ¿no? en esa, eh, el salón de su casa, eh, con esas tertulias de las que hablábamos al principio. Ahí, esta obra que está considerada, eh, Se buena Juana de Arco», una de las obras maestras del cubismo de María Blanchard, eh, eh, sitúa la figura humana en una superficie plana eh, de la tela sin necesidad de evocar una sensación de profundidad, pero sí nos sitúa en ese interior que digo. ¿no? Hay curvas, además, entre, hay formas curvilíneas que están haciendo a referencia, eh, si os fijáis aquí, ¿no? en es, a ese aro. Que, con la vara, que el típico juego del, del momento, del juego del aro ¿no? con, la, con la vara, eh, esa idea de la travesura, se buena, Juana, Juana de Arco, eh, aparece estas letras estarcidas, precisamente, eh, sois eh, ¿no? que es eh, como algo así, es introducible, para, sería como sé buena o pórtate bien, Uh, y pintada con esas letras estarcidas muy típicas también de este momento, o sea, del cubismo sintético. ¿no? Mm, hay un juego también el de mm, cromatismos, muy mm, tonos pastel, con una armonía uh, y un equilibrio muy sutil y muy bien trabado, en el que eh, María Blanchard se ve que se está eh, esforzando ¿no? por dar una especie de composición perfecta en cuanto a ese cuidado máximo del de, eh, buen hacer de la pintura. Hay que decir que María Blanchard era una mm, mujer de producción más bien lenta, se conservan pocas obras del cubismo. En, de ese cubismo, por un lado, porque eh, tenía una producción, como digo, más bien eh, flemática. ¿no? Eh, y por otro lado, porque también muchas obras, algo, algunas de las obras, unas setenta y tantas obras de, de toda su época cubista, algunas fueron firmadas eh, por, por Juan Gris. Eh, se cree que fueron firmadas por, por Juan Gris por una cuestión comercial, eh, desgraciadamente. ¿no? Bueno, en este momento también hace algunas. Siempre ha sido muy importante la figura en la, la pintura de, de, de María Blanchard, la figura humana. Pero hay eh, excepciones, evidentemente, y hace una suerte de naturalezas muertas, eh, de, eh, de bodegones eh, cubistas, con un afán indagador y con una especie casi de variaciones musicales en cuanto a la Uh, a las notas cromáticas que va salpicando bodegones que muchas veces se parecen, es casi una serie, podríamos decir, sin llegar a serlo, pero donde tanto... La idea de los papeles pintados, con esas, que es esa última fase de Douglas Cooper cuando habla eh, en, su, en su libro de, de ese cubismo decorativo o también se le ha llamado un cubismo eh, barroco, un cubismo en el que lo, el afán, digamos, otra vez eh, de, de las cromías con esos negros, grises, azules, alegrados con destellos de carmín, etc. Y la idea también de ya no solamente es un enrejado de, de, de Rectas, ¿no? sino que aparecen muchas eh, líneas curvas, ¿no? Eh, como imitando las molduras, ¿no? o las. Eh, aquí en este caso eh, aparece también el sombreado, pero que ya no es a base de ese facetado, sino que simplemente con un tono de negro, ¿no? que está eh, un recurso, por cierto, que también hacía mucho Juan Gris. esa sombra que era simplemente una, uh, un paño de color negro eh, a, al fondo para emular la sombra absolutamente fuera de la, de, del realismo o del naturalismo del claroscuro. ¿no? Uh, aparecen un sinfín de objetos, de botellas, de pipas, de periódicos, de molinillos de café, en todos estos bodegones de los que aquí solamente os he traído este para ir avanzando con un poquito de, de ligereza, puesto que María Blanzar, a pesar de haber vivido relativamente poco, tiene, como digo, una producción sobre todo muy variada, muy variada, con unas uh, fases muy distintas. ¿no? Eh, en la, la última fase del cubismo, que es, ya son los años 19-20, en los que... Nuevamente, después de toda esa serie de bodegones, a partir de los, siempre hechos a partir de bocetos muy terminados, hace una obra previa en dibujo muy claro, se conservan bastantes dibujos de, de, de este tipo, de María Blanchard, hay un interés claro por la recuperación de la figura. El cubismo como corriente ya ha desaparecido, incluso en los años 16, 17, cuando aparecen otras tendencias, por supuesto el dadaísmo, luego eh, también que llega a París eh, eh, Tristan Sara en, en el año 18, 19, una, una vez termina la contienda, la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, María Blanchard sigue por, ese, por esa senda, ¿no? eh, esa recuperación de la figura en el cubismo como Uh, como, es, como ocurre, por ejemplo, en este pianista del año 19, donde el espacio ya se hace más evidente, hay una cierta profundidad del espacio rompiendo siempre uh, sin, sin abandonar ya eh, la idea de los planos, de la fragmentación de planos, ¿no? y, pero hay un juego entre, lo que, entre esas teclas de piano que da una cierta idea de profundidad con una composición muy en diagonal y la planicie total y absoluta de ese perfil de figura femenina que nuevamente puede tener reminiscencias del pasado eh, y de siempre... Con un sello muy autobiográfico, casi nostálgico, en la pintura de Blanchard. Aparece también esta guitarrista del año 19, donde en cambio la eh, figura es una figura muy plana. Nuevamente los planos, eh, los prismas están completamente. Des, eh, Uh, ese juego ¿no? de, a través de diagonales, eh, pero una especie como de rompecabezas, idea uh, casi fragmentaria de la imagen para crear un todo, eh, y nuevamente con esa idea también, o con esa forma de curvilínea que no, que no abandona eh, nunca del todo mm, eh, María Blanchard. Mm. La, el, este año, en el año 19 precisamente, eh, a, a, es cuando la, la galería de la Lefort Moderne de París le va a dedicar la última exposición individual por parte también de Leon Rosenberg, quien... De, de, dice que tiene que terminar ese contrato con ella porque había tenido un contrato casi de exclusividad por el que le pagaba y gracias a León Rosenberg eh, va a poder subsistir en París, en ese eh, Montparnasse, ¿no? donde tiene eh, su estudio, donde tiene su vivienda. Y eh, dice que tiene que romper lazos comerciales con, con la artista. ¿no? Dice, no creo que me ha dejado usted, no crea usted que me ha dejado de gustar, pero me veo obligado a hacerlo por el... Incremento de las cargas fiscales. La realidad es que junto con Rivera y todos los cubistas que seguían, incluso Braque en un momento dado seguía eh, con ese estilo, un, sin dejar de lado y que no se eh, va a embarcar en, en otras aventuras ¿no? de, de esa vanguardia digamos, más radical, eh, decía bueno, que les tildaba de, de, de... Estaba casi como pasado de moda, no, no se vendían ya. Eh, de hecho, vin, vendió los últimos cuadros de María. Blanchard casi a precio de saldo, ¿no? estos llamados cubistas que llamaban superficiales. Eh, la muerte de, 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 de Juan Gris va a tener una, una, un peso importante en la, en la pintura de, de, y, y, perdón, en la vida de, de María Blanchard. Pero antes, fijaros, hay una, un, un lento cambio, perdón, un Rápido, mejor dicho, caminar, porque se produce en pocos años hacia la, esa vuelta, recuperación de la forma y de la figura en el cuadro. Esta obra de bodegón del pan del año 20, del que Miró también había hecho eh, y haría algunas obras también relacionadas eh, con ese bodegón del pan, ¿no? y mm, él, ella eh, es, está considerada, digo, esta, esta pintura como... Una, la transición entre el cubismo y esa vuelta al orden, vuelta a una figuración del retour eh, al que es una, una eh, tendencia que se impone después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, como una especie de apl aplacamiento, de sujeción de ciertas, eh, de ciertos sectores digamos, de la vanguardia de eh, retornar nuevamente a una especie de clasicismo digamos eh, moderno o un clasicismo eh, renovado donde subyace todavía esa estructura geométrica que nunca va a desaparecer en la hora de Blanchard. Del todo, o por lo menos le va a costar, de la pero el volumen, la solidez de los objetos y el aislamiento y la descripción uh, casi unívoca ¿no? de cada uno de los objetos que aparecen en este bodegón le aproxima ya a ese nuevo realismo o nueva representación de la realidad. ¿no? Mm. En el año 21, fijaros, eh, aparece ya una, eh, una inmersión clara en esa nueva, hay como un giro muy, muy grande con respecto a, a esas obras anteriores, aunque, como digo, en obras posteriores tampoco va a desaparecer de todo una especie como de neocubismo, que luego vamos a ver, pero siempre dentro de una figuración ya mucho más evidente. ¿no? Esta eh, obra del año 21 esta pre la presentó en el Salón de los Independientes. Fijaros cómo participa en muchos de los eventos y la tienen en cuenta artísticos del momento eh, en París, el Salón de los Independientes que se venía celebrando del año 1884 eh, y que tenía una, eh, un prestigio eh, muy importante dentro de, del mundo del arte parisino y del arte internacional en general. Y ahí eh, realiza esta... Eh, esta Comulgante, que es una recuperación de una obra que había empezado en el año 14 y que re, retoma y casi rehace de lleno, que hay dos versiones, aquí te, os he mostrado esta, y ya la termina en el año 20. Según eh, Andrés Salmon, que fue también uno de los eh, importantes editores críticos de arte que tuvo mucho que ver con, la, eh, con la, eh, el apoyo al, al, al movimiento cubista en un momento dado, eh, y uno, creo, de los primeros propietarios o okay, de, de las señoritas de Avignon, eh, de eh, hablaba de la similitud o de la reminiscencia que tenía en, en Blanchard las obras de Chagall, de Mar Chagall. ¿no? Habla de una brutalidad enternecida hablando de esta, de esta pintura. Y esta aparece una niña ¿no? con ese traje eh, impoluto, ese eh, blanco inmaculado, con el velo eh, vestida de primera comunión. Un, un te, una temática, por otro lado, muy tradicional, pero que le da un aire completamente. Eh, vanguardista o muy diferente, no, casi podríamos decir de un cierto realismo mágico o casi lindando en toques oníricos del surrealismo. Fijaros cómo la mujer, la, esta pequeña niña que puede tener siete años, está casi levitando. Los, con, esto era un, un recurso muy utilizado por Machagall, eso hacer que las figuras, una especie de elevación, no, mística. Eh, pero también eh, aparece un ambiente un tanto Extraño, ¿no? De extrañamiento, con ese rompimiento de gloria, donde hace un guiño eh, de una manera muy sui generis. a las pinturas eh, ¿no? del barroco español, ¿no? incluso al greco, podríamos decir. Del clasicismo español, la pintura clásica, pero también los interiores con esos cortinones, los retratos de infantes, de niños que podía haber hecho Velázquez o incluso Carreño de Miranda, ¿no? es el pintor del de siglo eh, también XVII. Uh, en ese tiempo el artista crea importantes eh, una tendencia de mercado que, eh, que va a tener. Eh, repercusiones también eh, porque va a tener un cierto éxito todavía dentro del de, de mundo del mercado de la, de la pintura ¿no? eh, andré lot por ejemplo le comprará algunas obras eh, a André lot que va a ser se va a, a ser su valedor también su marchante en el momento dado pero también eh, y sobre todo su maestro su maestro en esta nueva etapa de ese retorno al orden André lot había sido, maestro también de una gran figura de ese momento que es Tamara de Lempicka, otra gran pionera, otra gran artista eh, con nombre de mujer, ¿no? esa artista de procedencia ucraniana que, tenía, eh, es que, que había estado también introducida en ese eh, mundo de la, de la nueva monumentalización digamos, de la figura humana con todas esas eh, lecciones que se habían aprendido del que venían del cubismo realmente, pero eh, que eh, tenían que nuevamente como que, eh, plasmar nuevamente esa eh, idea de, de, de realidad o de figura, ¿no? esa, ese nuevo clasicismo del que hablamos. ¿no? Para André Lot, la enseñanza, bueno, André Lot que además le compra o le hace, eh, le consigue un nuevo taller. A precio irrisorio, eh, en la rue eh, Volard, no cerca de donde tiene él mismo su, su taller. Conoce también en estos momentos a Gerardo Diego, la vanguardia también literaria, él está en París, había tenido eh, mucho contacto también con la, en la, eh, con la familia Gris, con los Gris, eh, con Juan Gris y su mujer Juset. Y, eh, y, y además habla de que hay una. Nueva intencionalidad por parte de André Lot de uh, retomar el dibujo como mm, forma de, mm, digamos de redondear, eh, no como boceto, sino uh, como obra bien acabada. ¿no? Eh, decía eh, que André Lot, una de las principales. Um, una de las principales máximas ¿no? de, 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 de André López que era que había que, que, que pintar a partir del modelo. Ese modelo que se había perdido casi en el, en el, cubismo, más, uh, el cubismo sintético ¿no? y que partía prácticamente de la, de la imaginación, ¿no? en esa Juana de Arco que hemos visto, por ejemplo, eh, hay un, como una especie de um, recuperación del modelo pero no para imitarlo, decía, ¿no? sino para crear mm, formas. ¿no? La, decía, las imágenes pintadas no deben de ser simples dobles, sino equivalencias de las formas reales. ¿no? En este, en este mm, nuevo, en eh, esa manera de atender nuevamente a, a la realidad, mm, en, María Blanchard empieza a hacer una serie de obras muy distintas eh, y al mismo tiempo similares, es decir... Uh, con una, un sello personal de su propio lenguaje, su propio estilo, pero en el que la paleta, por ejemplo, de colores, ya es una paleta mucho más oscura, donde los tonos intermedios, esa, eh, esa manera de temperar la, 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 el cromatismo para amoldarlo a las necesidades realmente compositivas o volumétricas, donde hay una, una uh, intencionalidad digamos, de, de no dejarse llevar por, eh, por el color, sino atender sobre todo al dibujo y a la forma. El dibujo hecho volumen, el dibujo eh, hecho también eh, herramienta para componer de una manera fidedigna la realidad. ¿no? Nuevamente estamos ante eh, el cuadro como una, uh, una apertura, un cuadro de ventana, que nos muestra interiores con una perspectiva, con una profundidad, con una escala, eh, con un equilibrio entre las figuras, con un eh, cuidado también compositivo de diálogo entre figuras que dentro de su antinaturalismo pueden presentarnos situaciones, eh, digamos que eh, eh, fi, eh, situaciones reales, situaciones de una cotidianeidad. Hay un, una vuelta o una recogida del testigo de la pintura de género que se está produciendo en ese estilo internacional o en ese retorno al orden en toda Europa, una deuda, por ejemplo, también con los pintores del novecentismo eh, italiano, eh, con Casorati, con Sironi, con un montón de artistas que vuelven los ojos a esa figuración eh, donde, la figura, donde la figura humana llena es la gran protagonista. ¿no? y hay una cierta también idealización clasicista en la manera de atender a esos personajes eh, y un, digo, un lenguaje pictórico unificador. ¿no? sin embargo, esos colores, esa especie de sensación de uh, metálica de las formas que no muestran la carnalidad, sino un lenguaje, digamos, innovador es en el que una una apariencia diferente, la que quiere alejar precisamente, a hacer que Blanchard ella misma se aleje de los cánones tradicionales de la, manera de, de, de la representación de la pintura de género al uso. En esta, por ejemplo, la cocinera, sin embargo, hay guiños, por ejemplo, a la pintura, a la gran pintura de los museos, que ahora retoma, eh, siguiendo también los consejos de André Lot. Eh, en esa especie de vuelta también, eh, no, también a un cierto conservadurismo en el sentido eh, del aplacamiento, de la investigación y más uh, a esa idea de la pintura como gran uh, pintura de museo. ¿no? Hay una, mm, eh, un enguiño claramente a los interiores de Velázquez en ese Cristo y ca en, en casa de, de Marta y María, con la típica composición al uso. De las ventanas con una, eh, uh, para representar una, una escena secundaria que vemos aquí, lo mismo que ocurre con esa uh, con la pintura de, de, de Velázquez, etc., y uh, luego hace una serie de interiores en los que eh, eh, distintos tipos sociales, ¿no? hay una, eh, situaciones cotidianas, pero siempre dentro de una dinámica de ficción escénica, podríamos decir. ¿no? Narra pequeños pasajes ¿no? de eh, la historia que apenas está introducida, no es una narración eh, exagerada, porque son personajes que están simplemente presentándose, con un contacto con el espectador muy... Uh, muy, de una proximidad en primer plano que muchas veces se corta la figura y hay un diálogo con el espectador para que nosotros seamos eh, los que eh, entendamos eh, cuál es esa, um, eh, esa, ese papel que cumple ese personaje, un tanto también, digamos, no reales, sino personajes estereotipados, el cestero, el vendedor, el borracho, el, el la cocinera, etc los colores, además, muy trabajados pero salpicados, no deja de lado eh, la pintura. Digamos, hay pinturas en las que se niega. vamos a dejar ese, eh, ese, esa faceta de gran, de gran colorista que ha sido maría blanchard siempre con esos carmines encendidos, con los, los detalles, por ejemplo, de la blusa, con los, con los tonos en amarillo, que nos hablan también de una manera de manchar muy relacionada con el mundo añorante, ¿no? casi de la vanguardia, ¿no? con e e esa importancia que se da uh, al color en sí mismo, ¿no? como lenguaje casi o como entidad eh, independiente eh, también en un momento dado de la forma. Eh, otras obras de este momento son estas dos hermanas del año 21, que está considerada una de sus obras maestras. Muy complicadas son eh, escenarios también de una gran complejidad formal, donde la construcción eh, requiere un dominio no solamente de, de la forma y del dibujo, sino de esa eh, perfecta eh, armonía o equilibrio entre, entre el color y la forma. ¿no? Eh, las figuras muchas veces son de aire melancólico, pero también hay un lenguaje muy innovador en el tratamiento, vuelvo a decir, de la, de la figura. Aparecen dos figuras abrazadas eh, con vestidos muy, muy recatados. ¿no? Eh, hay una, un lenguaje cromático de complementarios, del rojo y el verde, que hace eh, intensificar aún más el... el la, la brillantez, el brillo de los colores, pero también hay un halo de extrañamiento. En cuanto que, y de cierto mm, sentido del espacio claustrofóbico en el que la figura se hace tan monumental y se viene tan, mm, tan delante que casi ha construido un espacio al estilo de la casa de muñecas, ¿no? de, de la pintura gótica, ¿no? con una, simplemente con una alusión eh, absolutamente desproporcionada de, las, eh, de, de ese techo y esa pared del fondo, con una pequeña caja, ¿no? donde están inscritas las dos figuras y recreándose nuevamente con esa pintura también muy, uh, digamos, muy lírica, muy poética en, el, en los pequeños detalles, ¿no? donde aparece las, uh, la trenza de la, de la mujer, de, de esa muchacha que abraza a, a, a la de delante. Con... Eso pueden ser modelos reales, pero que ella en un momento dado eh, puede partir del modelo real teniendo en cuenta las lecciones que le había, uh, o los consejos de, de André Lot, pero que ella transforma en, una, en algo completamente imaginado y, 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 y muy rico en cuanto a todo tipo de matices, de luces, de luces que no son luces naturalistas, no son luces, no son focos de luz, sino que la luz, como decía eh, también César sale directamente de las, de las distintas zonas, parece como si fueran las figuras las que emanaran ¿no? eh, esa luz. El, el juego también uh, de apaciguamiento, de melancolía, de silencio, casi... Um, místico, ¿no? De, de, esas, de esas figuras, de estas, uh, de estas por ejemplo, también de esas dos huérfanas, donde el morado, la, 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 el fondo, ese fondo muy de, de unos colores lila muy encendido, morado muy encendido, uh, que nuevamente eh, tiene una, un sentido cromático o de cuidado del color, del colorido, ¿no? También en la vestimenta de estas dos huérfanas, donde mm, aparece el rojo, el verde y el amarillo. ¿no? Eh, y ese cuidado también, la manera de, de con pincel mucho más fino, la manera de hacer de las, de las formas, de, las, de, la, de los rasgos del, del rostro, etc. Hay otra, otra pintura de este momento en la que, en el que bueno, también podemos hacer un, una mención casi obligada a su maestro Lot en, eh, en esta mujer peinándose y, y esta otra también figura de, que pinta André Lot, donde la, el gesto digamos, de, de, de la cabeza y la mirada, un tanto, el punto de vista del pintor desde un ángulo un tanto. Eh, elevado, ¿no? hacia abajo también nos puede retrotraer algunas pinturas también de eh, Tamara de Lempica, pero eh, evidentemente a André, eh, André Lot, ¿no? que era eh, como digo su, su gran maestro. Podemos hablar de la toilette como un, un, una de las temáticas más típicas de la, que viene desde Boucher, ¿no? desde el rococó los interiores de Bouchet, pero también, eh, claro, de, no podemos obviar a las mujeres peinándose, lavándose o dejándose peinar, como decía de esa gran exposición que tuvo eh, una de las últimas exposiciones de eh, Degas. De ¿no? eh, esa toilette y esa mirada de la mujer a través de la, de la cerradura bueno, está aquí relativamente eh, digamos, plasmada. Lo que más le interesa, sobre todo, a, a María Blanchard es tratar la forma eh, de, una, de una manera casi abstracta, es decir, como también recomendaba Lot, es decir, hay que ser fiel al motivo, pero eh, para hacer una pintura... Que se, que se base en lo formar, en la pura plástica de la pintura, en cómo se redondean las, las formas, cómo aparece también cierto, eh, y ahí hay un neocubismo, podríamos decir, que se va a acentuar también a lo largo de, estas, de, estas, de estos años, como una especie de vuelta a las, a las, eh, eh, digamos a, al mundo de los prismas, de los volúmenes hechos casi prismas. ¿no? La, la digamos el, re, el recrearse también mmm, en esos interiores con muchos detalles con muchos coloridos hacen de maría blanchard también una artista que se fija en otras etapas también mmm, hay un barroquismo muy claro también en todas, en todas, estas, en todas estas pinturas uh, las acciones comunes no aquí bueno, la acción de, de esta mujer, que en este caso tiene un erotismo desacostumbrado en la pintura de María Blanchard, que también le pueda, um, digamos que, uh, acercar un poquito a Tamara de Lempica, con esa mujer uh, descocada, ¿no? con casi un, 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 un pecho al aire, que la, se está dejándose peinar y nos mira casi descarada. Uh, eh, podría ser una toaleta casi uh, de, una, de, una, de una modernidad o de una atrevida digamos casi desacostumbrado en, la, en, su, en su iconografía. Y hay un, una pintura de esta época que también está considerada como una de las obras eh, más importantes de María Blanchard de los años 20, de ese, retor, de, de ese retorno al orden, o, o ese retorno al orden ¿no? que es ese realismo sencillo y extrañamiento al mismo tiempo que hace en esta obra deliciosa del niño del helado. Una composición tomada eh, muy en picado, muy desde un punto de vista muy alto para que podamos ver toda la pintura y ahí hay un despliegue maravilloso de colorido, de formas, de figuras, de objetos, eh, de espacios. ¿no? Eh, la, la figura principal ¿no? un, casi nos recrea digamos un, un día de feria o un, un lugar de, o, o un día de, eh, de domingo una tarde en una ciudad eh, con los niños que se acercan al, al puesto de lados ¿no? Eh, y eh, este niño que acaba de comprarse un helado y que es el que nos est está avanzando hacia nosotros como para salir de la, de la composición, casi como se ha, se ha parado para mirarnos, ¿no? hay un diálogo también con el, con el observador, con el, con el espectador, perfectamente vestido ¿no? de, con ese canetier, con esa... Endomingado, podríamos decir, hay un día especial, una tarde eh, especial en la que recrea todo esa, eh, ese ambiente, digamos, festivo o alegre, optimista. Eh, sin embargo, nos choca eh, que estos... Niños en los que centra completamente la atención, como si fueran. Uh, María Blanchard es una gran pintora también de, 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 los, de los niños, de la infancia, pero eh, nos choca también el hecho de que no haya ningún adulto ¿no? que esté custodiando a esos niños, lo cual da una, un cierto aire un tanto eh, extraño, ¿no? de, de cierto misterio a la obra, ¿no? que está también como suspendido el tiempo, eh, hay un realismo mágico, podríamos decir, que se acentúa además por ese viaje hacia el fondo del cuadro, una perspectiva casi, digamos, eh, agresiva en, el, en ese zigzag que hace la, la avenida de, la, eh, uh, de, de, de este lado, ¿no? donde esa... Ese, esa, esa línea recta parece como un, si estuviera prisionando eh, a, a, a las figuras tiernas de los, de los niños, que son figuras ensimismadas, son figuras que no son humanas, son casi, podríamos decir, que figuras mecanizadas, como un muñeco también, podríamos decir, como un muñeco eh, de un tío vivo. ¿no? Hay una especie de juego extraño ¿no? entre eh, personajes reales o una extraña identidad con la nostalgia también de la, de la infancia, de una infancia que para ella fue evidentemente muy, muy dura. ¿no? Mm. Ah, os he traído esta obra de, también de, de Mané, el almuerzo en el estudio del año 68, en la que la figura eh, de ese muchacho que avanza hacia nosotros eh, tiene exactamente... La, la misma pose, ese, esa, ese pie que va a avanzar para dar un paso y que probablemente es una obra que mmm, María Blanchard, por supuesto, conocía y que pudo, pudo tener un cierto influjo, una cierta influencia en este momento en el que ella, como digo, tiene, se nutre mucho también de la... Pintura digamos, de, la, de, 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 otro, de otros momentos ¿no? y de la, y la pintura de los museos también. ¿no? Esta obra es quizá una de las más reproducidas y una de las más conocidas de María Blanchard, que tiene casi digamos, un, un deje de los dibujos, perdón, de las pinturas de los retratos. Eh, eh, de Dalí, por ejemplo, con respecto a las hijas de, uh, de Miró, ¿no? Hace, eh, eh, hay una hay una figuración, una neofiguración un tanto Daliniana, en la que, pero que María Blanchard se fundamenta en la, en lo, en la realidad pura y dura, ¿no? es la retratística típica de la burguesía, con una, con una pose muy del retrato tradicional de ese, del, del siglo XIX, del siglo XX, sobre todo en la que aparece esa niña de unos seis o siete años sentadita, muy formal, con las manos en el regazo y ese vestido con la. Uh, con, uh, también muy, muy puesto con, la, eh, con el, las medias a juego, pero hay una mutilación de los pies donde típico también de María Blanchard, que nos hace también hablar de la influencia también del mundo de la, de, de la, de la imagen fotográfica de la, de esa, y de, eh, la, las, de las figuras que cortaba también, eh, que, que empezó, eh, digamos, como pionero en esa manera de encuadrar la figura rompiendo la composición que, eh, que, que hizo en su momento también eh, Edgar eh, Degas. ¿no? Pero mmm, la dulzura... Y al mismo tiempo la naturalidad de la pose eh, entre tímida y, al mismo, y, 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 y con cierta complicidad con el pintor cuando le está retratando, nos hace pensar que es un estudio verdadero de, de una niña, ¿no? La modelo es una modelo real. Bueno, pasamos ya a hablar de, de otra de las uh, con la que injustamente. Solamente se ha querido muchas veces identificar a María Blanchard eh, con las eh, maternidades, ¿no? un tema que desde luego recupera de, la, de las eh, ah, de, digamos de, la, eh, de los temas de, de género de la pintura de la pintura tradicional, de la pintura, eh, de, de, la pintura digamos, de salón, pero con una. Uh, con, una, con un tratamiento muy novedoso que hace guiños, sin duda, a la historia del arte, pero con, eh, nuevamente con una manera de, de hacer muy distinta. Esta obra eh, en la que aparece. Eh, esa madre con, con, con el niño quiere ser una maternidad y un, una recreación, eh, digamos, eh, en versión pagana ¿no? de las Madonas eh, que pintaba también en Rafael, por ejemplo, en la manera en que tiene de, de voltear al niño, ¿no? como muchas veces el Niño Jesús en las Madonas de Rafael aparece también jugando eh, o distraído con, con alguna cosita o con eh, San Juanito o con. etcétera. ¿no? Y aparece esa, esa idea de recuperación de la, de la pintura clásica, pero digo, con una manera de hacer. Uh, muy, uh, muy moderna en cuanto al tratamiento, sobre todo cromático y en cuanto a esas eh, formas. ¿no? Esta maternidad oval, eh, a veces se ha querido proyectar eh, todas estas maternidades uh, que va a pintar, que van a ser unas cuantas, con, una, con su propia frustración por no haber podido tener hijos, con una maternidad frustrada por parte de la propia, de la propia artista. Eh, luego también se, se, digamos que se vulneró de alguna manera eh, o se, se le privó de toda la carga. Eh, digamos que innovadora eh, en la en, eh, de, estas, de estas pinturas que no dejan de ser una indagación y, una, y un modo de, de entender eh, el arte también en, en su propio tiempo, pero eh, durante la etapa, por ejemplo, del franquismo, sí que se hablaba de las maternidades de María Blanchard simplemente como... Eh, Uh, como a, a alguien que quería enaltecer las virtudes de la buena de la, de la mujer, eh, ¿no? de esa mujer subyugada y, y entregada al cuidado de los hijos, etc., sin eh, tener en cuenta toda esa. y minimizando, por supuesto, toda esa innovación cromático-formal que había llevado a cabo en esa nueva o en esa neofiguración en aras de eh, provocar simplemente eh, una, un hecho narrativo. ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay, un, hay una... una y, y se sabe que eh, eh, esta obra eh, de este pintor del gótico del Renacimiento francés, del primer Renacimiento francés, eh, Jean Fouquet, que es una pintura muy uh, emblemática ¿no? del Museo Louvre. La, la Virgen Rodeada de Curubines del año 1452, pues es una, un rescate también, una especie también de apropiación de esas iconos de la historia del arte, incluso en el colorido ¿no? eh, de, eh, de esas pinturas. ¿no? Esta maternidad también del año 22-23 eh, sigue, sin embargo, algunas. Uh, modelos más primitivistas de, de, de Picasso o digamos de, un, de, de ese nuevo orden que también había abrazado a partir del año 17 Pablo Picasso que empezó a dibujar como él decía a lo Ingres ¿no? uh, hay una ha querido hacer primero en la en, el, en la reducción digamos de uh, de preciosismo cromático, hay una aplacamiento del color con unos colores más tenues, más uniformes, donde la forma se hace, digamos, más eh, suave, eh, donde las eh, figuras, además, eh, a pesar de esa redondez eh, llevan a cabo una cierta síntesis dentro de lo dentro de, del modo re representativo, ¿no? De esa figura, de esa eh, de esta pintura, de esta, de esta obra completamente figurativa, pero sí hay una especie de, de despojamiento, digamos, o de quitar ¿no? eh, elementos mm, de relleno, ¿no? casi barroquistas de otras pinturas anteriores, eh, y fijarse más en lo que es eh, la figura en sí misma. ¿no? Mm, eh, el, el, los rostros también de bondad los rostros de enternecimiento ¿no? de, la, uh, de, de, la, de esa mujer que tiernamente cuida y tiene a su niño en el regazo, eh, pudiera tener algún punto de conexión con un tema que está siendo también muy popular en estos años 20-30 en los... Eh, en el novecentismo italiano en esa corriente de vuelta a la figura en la que sí que las mujeres uh, y las, uh, las madres tenían una uh, o sea los pintores lo que hacían era un poco encumbrar a la mujer que después de la guerra de la primera guerra mundial había sido una heroína y había tenido niños no eh, y había seguido sus eh, en esa eh, digamos vuelta al conservadurismo, que va a ser luego también la pintura ah, durante el, el nacionalismo eh, fascista italiano. Eh, y sí que hay una cierta eh, puente de unión, podríamos hablar ah, también de Casorati eh, o de Sironi algunos de los de esos pintores del novecentismo, del novecentismo italiano. La convaleciente, fijaros, esto es un pastel, un pastel ya del año 25-26, los cuadros eh, de esa época nuevamente empiezan a redundar cada vez más en el mundo de, esa, de la infancia, de la melancolía, de la enfermedad, que es su propia enfermedad. Ella, propia María Blanchard, empieza a tener problemas a medida que avanza eh, en la edad debido a todas sus... Mmm, eh, dolencias de, de, de nacimiento, ¿no? eh, problemas eh, con la salud importante y hay una nostalgia y una tristeza muy implícita en todas estas eh, pinturas que por otra parte tienen un cariz poético, narrativo, pues bastante eh, más evidente, ¿no? dentro de una tendencia cada vez más a cierto naturalismo costumbrista, eh, aunque manteniendo... Eh, algún, eh, algunas de los eh, elementos que le habían llevado a, ser una, eh, a hacer una pintura muy innovadora y con un sello muy personal la claridad cristalina también de esta joven que, que mira hacia otro lado, que es esa joven febril, ¿no? que tiene la, 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 los brillos de eh, con la tez, con, con esos brillos que da la fiebre, ¿no? eh, crea un cierto, una cierta sensación de realismo que, de la, del que carecen todas estas pinturas anteriores que hemos estado viendo. Y luego hay una... Uh, un alargamiento casi manierista, digamos, de, los, de las manos eh, que pudieran recordarnos, evocarnos eh, a, a, cierta, a cierto protoexpresionismo del greco. ¿no? Eh, bueno, durante, durante los, los últimos años... Cuando ya hay una honda tristeza, eh, porque tras la muerte de Juan Gris en el año 27, María Blanchard entra casi en un estado depresivo. Juan Gris, que había sido su compañero, que había sido eh, un gran artista, no, no su compañero sentimental, que algunas veces podíamos pensar que, que ella le hubiera, le hubiera querido, ¿no? Pero eh, no tiene por qué, simplemente eh, tenían esa, uh, esa complicidad desde un punto de vista profesional o artístico, ¿no? de, como grandes pintores que habían sido y que habían tenido un peso importante en el París de su, de su época. Eh, cuando muere, dice: eh, Lo lamento mucho y lo lamento tanto, él ha tenido una vida tan triste como su nombre, decía. ¿no? Eh, le, eso le va a sumergir una espiral de deterioro físico y psicológico casi irreparable y va a buscar un refugio en la religión, en el misticismo. Es cuando María Blanchard se hace realmente mmm, una católica eh, exacerbada, en la que, eh, muy convencida de, esa, de, esa, de esas creencias en el cristianismo, eh, y que. Eh, y que van a ser los últimos destellos de su, de su pintura. Eh, sin embargo, y a pesar de cada vez se va a refugiar más en su, en, en su estudio, le va a costar más pintar, eh, a pesar de que tiene bastantes encargos, que, que era, eh, hay artistas o hay marchantes que quieren hacer exposiciones suyas. Por ejemplo, en el año 28, la Bienal de Venecia le dedica... Eh, eh, una, eh, una, un espacio eh, en su exposición sobre la Escuela de París eh, en el año 28, en el pabellón eh, de, de Francia. Pero en, ese, en el año 30-31 su hermana Carmen se traslada, es abandonada por su marido y se traslada a París a vivir con ella. Eh, vive en un estado de, de precariedad económica bastante importante. Ella se agobia mucho por esta situación de angustia, de, sobre, de sobrecarga familiar y hace algunos retratos de niños tomando como modelos a sus propios sobrinos. Esta es una de sus últimas obras, Dolor de Muelas, ya con ese naturalismo y una pintura que todavía tiene ciertas dosis de todo lo innovador anterior, pero que ya eh, vemos como hay una cierta... De, una, Cierta desgana o imposibilidad, casi, ¿no? en la eh, manera de hacer. La última pintura que se conoce de María Blanchard este es esta en tar, eh, Tarsicio, del año 30-31, que es la única obra realmente eh, estrictamente religiosa, podemos decir, y en la que eh, fue el escritor mm, Paul Claudel, que era un ultracatólico, ¿no? visita su estudio y le compra esta obra, le dedica un poema. Y a este patrón de los monaguillos. Bueno, lo pongo un poco como a modo de bueno, pues interés o, o documental o simplemente como dato uh, biográfico, como dato de su, de su propia trayectoria, por ser simplemente la última, el último, eh, la última obra que, que ella hace. Desgraciadamente, en el año 32, una gripe va a complicar su, su estado ya de por sí precario. Ella se siente muy agotada, muy extenuada. Eh, pero aún así sus últimas palabras eh, son cuando mejore voy a pintar muchas flores. Eso es eh, eh, lo que dijo en última instancia. Dice cuando, muer, cuando mejore voy a pintar muchas flores. Esas fueron sus últimas palabras y cuando realmente muere al poco tiempo eh, en, en su cama, en, en la humilde casa que tiene en la Rue Boulard, eh, esta que estaba cerca de, de André Lot. Su entierro se hace cargo el que había sido en ese momento su marchante, que es Max Berger, y también André Lot, eh, prácticamente eh, nadie más que una uh, retaila, una, una gran cadena de, o, o, o gran fila de indigentes, de marginados, que ella había estado ayudando, por lo visto, a, a lo largo de sus últimos años y que les había auxiliado eh, durante su vida, eh, es la, son los que acuden a ese entierro sencillo. Y eh, casi eh, había, podíamos decir que, moría Blanc, que, que Blanchard casi muere eh, en, la, en la prácticamente la indigencia, desgraciadamente. ¿no? Había, sido, había sido mantenida y había dedicado a pagar todas las deudas que había contraído debido a, a la falta de, de recursos económicos en los últimos años eh, de su marchante eh, Max Berger y también de André Lot. Sin embargo, a pese a que había tenido una importancia bastante sonora en, en ese país de la vanguardia, María Blanchard es silenciada, entre otras cosas porque su familia se niega a exponer sus obras, retira de, de, de todas las galerías y de todo el mercado en la, muchas eh, obras suyas, prácticamente toda su producción, eh, hasta que posteriormente, muchos años después, ya sus descendientes. Eh, empiezan a sacar a la luz la obra eh, de María Blanchard, de esta gran eh, mujer, la que vemos aquí, ese apartamento en el que, en el que murió su último estudio, ¿no? en la Rue Boulard de Montparnasse. El reconocimiento de esta artista por parte de en España ha sido realmente eh, muy escaso. Eh, los, artistas de, de, del 27, por ejemplo, García Lorca había tratado de, de le había dedicado incluso una oda, Oda a María Blanchard, y en los años 30, durante la República, se había intentado recuperar la figura de esta gran artista para el arte español. Eh, y casi fue una isla, o fueron intentos casi fatuos, luego vendría la guerra civil, eh, eh, pero antes, por ejemplo, había sido expuesta su obra en el Ateneo eh, de Madrid, eh, en el Ateneo de Santander, había tenido obras con otros pintores, eh, exposiciones eh, en el museo, por ejemplo, siendo, por ejemplo, muy reconocida, incluso había expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de eh, Jeu de Pom de, de París. Y sin embargo aquí el legado hasta ya llegada a la democracia en los años 70 prácticamente no se recupera la figura de María Blanchard. Con varias exposiciones, eh, primeros años 70 eh, eh, en el Museo de, de, de Arte Contemporáneo Español, en el MEAC, eh, hoy ya desaparecido, y mmm, posteriormente eh, la Fundación eh, de Santander, de, eh, la, la, la colección Botín ha hecho una gran eh, acopio de obras, gran adquisición de obras, ha eh, realizado algunas exposiciones sobre su obra y la última de las cuales fue eh, esta gran antológica que hubo en, en el Museo de eh, Reina Sofía en el año 2017, donde sí que nos pudimos encontrar eh, con María Blanchard. Estudios con respecto a... Su estudios eh, biográficos eh, ha, ha habido muy pocos monografías tampoco así pero eh, alguno uno de ellos que es importante que ha salido hace muy poco es este estudio exhaustivo de la vida y la obra eh, de maría blanchard que es eh, de baltasar magro ¿no? eh, maría blanchard como una sombra que es, está publicado en alianza editorial por si alguien quiere eh, Comprarlo o quiere leerlo, está editado en la Alianza, eh, Alianza Editorial. Y luego hay un artículo importante que es muy curioso, que, que, que también os puede acercar si queréis indagar un tanto más en la obra de, aunque bueno, es un artículo periodístico, tampoco eh, editado en el país, publicado en el país, pero que resume muy bien lo que ha sido la figura de, de Blanchard y que eh, tenéis aquí en la, en la, la página web escrita en esta uh, os, he, os he hecho este este enlace para que si alguno está interesado podáis podáis uh, leerlo ¿no? como aportación eh, ya digo de una forma bastante más superficial de o, o no superficial pero sí resumida al ser simplemente pues bueno un pequeño artículo que os puede también eh, gustar leerlo bueno pues hasta aquí este recorrido eh, espero que que os hayáis hecho una idea por lo menos aproximada de lo que es esta, esta gran figura que bueno yo me alegro si he podido contribuir aunque sea con un pequeño granito de arena a hacer justicia a esta gran pionera también de, 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 nuestro, de nuestra pintura de nuestro arte eh, del siglo xx. Pues muchas gracias por todo, espero que hayáis disfrutado y nada más, cuidaros, cuidaros mucho todos. Hasta pronto.